varios influencers y tomar ciertas tomas de conciencia para evolucionar. ¿Realmente interesa tu marca a las personas? La primera pregunta que yo os hago. Para mí es fundamental que esto no lo hagamos cada día. Pues si realmente nos interesa, tenemos que estar integradas en su vida. Y además no de una manera puntual, sino a medio y largo plazo. Crear relaciones de valor. Eso es el after branding. Una vez que nosotros vendemos, ¿cómo se implementa esa marca? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? Pero hablamos de las personas, ¿eh? Nos salimos nosotros como marcas y nos vamos a ir al eje. Ese es el eje que queremos trabajar, a través y alrededor de las personas. Bueno, llevamos muchos años en el sector intentando buscar la evolución, buscando la reinvención. Si analizamos, nos damos cuenta que quien está realmente abriendo ese paradigma, del cambio de paradigma, es el consumidor, son las personas. Y lo están haciendo a través de una nueva plataforma, con muchos canales de comunicación, que es Internet, con todas las posibilidades de canales que tiene ello. A partir de ahí, nos han enseñado que empezamos a hablar de otra manera, conectamos de otra manera, comunicamos que no estábamos acostumbrados, siempre era la marca hablaba y nunca escuchábamos después en el punto de venta, los resultados, etc. Ahora no, tenemos a tiempo real. Y para mí, creo que ese es un eje fundamental en el cual nos están enseñando a cómo contactan, cómo hablan y cómo crean contenido y cómo consumen contenido nuevo. Antes veíamos la tele, oíamos la radio, consumíamos revistas, ahora no. Ahora, cuando me da la gana, donde me da la gana y consumo lo que me da la gana. Esto tenemos que estar, por eso es un poco tomar esta toma de conciencia para deciros, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Desde Thinketer siempre hemos sido pocos convencionales. Somos muy tradicionales, pero somos muy, muy transgresores. Y nosotros en esa evolución queremos más que comunicar. Queremos construir conexiones entre marcas y personas. Es fundamental que pensemos en ellos, en que pensemos que realmente vivimos de esas personas. ¿De qué manera llega esa marca? Pues hay que pensar qué necesitan las personas, cómo, de qué manera, cuándo. Desde la cercanía, desde la verdad, desde la utilidad, desde la inmediatez. Tenemos que estar pensando en ellos. A veces nos perdemos un poco todos con los intereses de la compañía, los intereses que tenemos a nivel personal y profesional. Y tenemos que ser humildes, bajarnos y entrar en sus vidas. Ver qué necesitan, qué les podemos dar, qué les podemos ofrecer para crear relaciones a largo plazo, relaciones de valor. Para mí uno de los objetivos es llegar a tocar la fibra. ¿Tocar la fibra de qué manera? Jugamos siempre un poco a la hora de comunicar con esta parte que ahora está tan de moda, la emocional. Vale, yo os digo que no solo hay que ir a lo emocional, sino que hay que ir a crear sentimiento. Un sentimiento que nos haga perdurar en el tiempo profundo. ¿Y por qué? Porque sabéis que vosotros en el día a día, desde que nacemos, seleccionamos consciente y conscientemente con quién queremos estar. Decidimos quién entra en nuestra vida y en nuestra historia. ¿Y de qué manera? Y según vamos viviendo, se van quedando los que nos interesan. Bueno, pues para nosotros eso lo llevamos a las marcas. En las marcas diariamente tenemos unos impactos de información constante. Desde que nos levantamos, enchufamos la televisión, la radio, internet, tenemos infinidad de información. Pero, ¿con quién nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos con esa marca? Nos quedamos con muy poquitas y menos tiempo, y menos marcas, perdón, a lo largo del tiempo. Ahí es donde tenemos que trabajar e incidir con ellos. Para nosotros ahí está un poco el quid de la cuestión. ¿Cómo puede una marca construir esas relaciones de valor? Nosotros le llamamos Brand and Entertainment Marketing, que no lo hemos inventado. Pero realmente no lo hemos inventado con una razón de ser. Porque queremos tener los tres ejes. La marca, como la Biblia, el entretenimiento, porque tenemos que llegar a ellos. El entretenimiento es llegar al corazón, llegar a la cabeza, llegar a ellos de verdad y siempre bajo el eje estratégico del marketing y de la creatividad. Nosotros, a lo largo de estos años, lo que hemos visto es que el eje son las personas. Y nosotros aquí ahora, sabéis que yo, marca personal y marca comercial, para mí es lo mismo. Lo mismo. Y hoy he decidido traer a una persona y traerla aquí en directo porque creo que es la mejor representación de lo que es una marca en España.
es una persona que ha evolucionado, que nadie tiene que contar exactamente quién es, porque yo creo que si ahora se hiciese preguntas, cada uno contaría un valor de esa persona. Y creo que ese es el mejor ejemplo, traer a una persona de esas características a una marca y que nos hable por sí misma cómo ha evolucionado y cómo se ha transformado en ese contenido con su gente. ¿Vale? Para eso invito a Pilar Rubio. No solo es vender a Pilar, sino es vender todas las marcas que se asocien con nosotros. Pilar sabe lo que es marketing digital. Cuéntanos, hombre, a mí me esa experiencia. Sobre todo, en general, la forma que ha tenido Garbiñe siempre de enfocar el tema vender, como ya dice, porque no es vender a toda costa cualquier cosa, no, sino vender a largo plazo y que todo lo que vendas sea creíble y sea sólido. A diferencia de la mayoría de representantes que he visto, ¿no? Agencias de representación, que su objetivo era a corto plazo, vamos a coger lo que sea en ese momento porque es como el auge. No, ella siempre ha dicho, no, piano, piano, vamos a tomarlo con calma, pero que cada paso que demos sea fiable y sea sólido. Eso en general, ¿no? Pero es verdad que en el tema digital, bueno, yo empecé hace como 8 años, ¿no? Allá por el 2009, 2010, que es cuando la mayoría de la gente que trabajaba en televisión, pues teníamos que adaptarnos a las redes sociales. Por esa época era Facebook y Twitter, lo más. Yo, si te digo la verdad, al principio era bastante reticente. Porque yo venía de un mundo bastante cómodo. Mucho. No lo tengo que decir, ella va a decir poquito porque siempre es cautelosa. Pero la verdad es que hacer esta transformación del off al on. Sí, yo estaba en el mundo off. Total. Off en televisión, donde tú controlas lo que vas a decir, cuándo lo vas a decir, al día siguiente tienes tus índices de audiencia y punto. Pero claro, cambiarnos a este mundo on de redes sociales donde tienes un feedback directo con la audiencia, era como, uff, vamos a ver, ¿esto cómo se maneja? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo al principio, yo soy cautelosa y muy observadora y empezaba a ver lo que hacían el resto de gente influyente o gente que trabaja en televisión o artistas en general. Y veía que la mayoría se pasaban el día poniendo mensajes en Twitter. Voy al baño, ahora acabo de comprarme el periódico, ahora me voy a comer mi croissant. Y yo decía, ¿en serio, Garbiñe, hay que hacer esto todo el rato? O sea, porque es que, primero, creo que no interesa. No, porque además no tiene una razón de ser, no tiene un objetivo, sino es llenar contenido por llenar, que es lo que nos pero pasa claro, en general a las pero, marcas. Ya, pero es que es lo que hacía la mayoría de la gente. Sí. Decía, no, es que hay que contarlo todo, la gente quiere saber lo que haces en tu día a día. Vale, pues a lo mejor la rara soy yo, porque a mí no me interesa ver si Madonna se está poniendo los rulos o no, quiero ver a Madonna cantar y cómo compone, y esas son las cosas que yo valoro, ¿no? Algo, un contenido que sea útil. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante, y quizás porque yo no lo tengo, es el tiempo. Y no creo que la gente, la audiencia, tenga el tiempo para perderlo y para leer tonterías. Entonces, vamos a intentar que el mensaje que se lance sea claro, sea positivo y sea útil. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es lo que estamos? ¿Cuál es tu mensaje y cuáles son tus valores? Pues a ver, yo intento que mis redes sociales sean creíbles, sobre todo porque no las utilizo de ese modo. No quiero contar todo el rato, sino que el mensaje sea un mensaje que aporte algo a las personas que lo van a leer. Igual que yo cuando me meto en algún perfil de alguna otra persona, me gusta que lo que me cuente pues me interese, que aporte valor. Sí, sí, es que yo soy una persona que no veo la tele por verla. Yo veo un documental, parece una chorrada, ¿no? Sí, lo típico, solo veo documentales. No es que solo vea documentales, pero es que tengo poco tiempo, pues el tiempo que voy a usar pues, viendo la televisión, pues que me aporte y que me enriquezca como persona y como profesional. Entonces, es verdad que yo en mi contenido creo que tiene que primar la credibilidad y sobre todo tener muy en cuenta que la audiencia no es tonta. No es tonta y necesita algo que sobre todo, que les acompañe y que les haga reflexionar. Evidentemente, no todos los contenidos van a ser así, pero sí que es verdad que yo creo que hemos crecido a la par. La audiencia y yo
Yo, cuéntanos cómo son esas conversaciones, porque es importante escuchar esas conversaciones. No. ¿Cómo analizas y cómo haces ese contenido? Está muy bien tener un feedback directo de la audiencia, porque les escuchas, saben lo que quieren, así puedes tú perfilar tus redes de, bueno, pues parece que estos contenidos interesan más que otros, y poco a poco así vamos recorriendo ese camino. O sea, yo he aprendido mucho de la gente que me escribe y creo que ellos, pues de mí, ¿no? Y poco a poco eso se ven los resultados porque vamos creciendo y ya pues casi llegamos a 4 millones de seguidores entre todas las redes. Yo quiero hacer un ejercicio. Ella casi tiene 4 millones, que aquí le hemos dicho que parece que somos pocos, pero a mí el alcance total me parece brutal. O sea, esto hace unos años nos lo cuentan y dicen, pero es totalmente friki. O sea, absolutamente que no te crees nada. Y a mí me gusta siempre hacer ese comparativo de algo que venimos de convencional, de la televisión, ¿vale? Que es donde siempre el spot cae sí o sí. Pero en una audiencia, estamos hablando de casi 4 millones de audiencia, se puede concentrar, estamos hablando de 2-3 millones ya como máximo, un prime time de 2, 3, 4 horas. Pero saber que tú arrastras 4 millones a lo largo de los días, de los minutos y de las horas, ¿qué te supone para ti? ¿Cómo valoras ese seguimiento de la gente y cómo generas siempre esa interactuación para generar y seguir siendo atractiva? Pues, hombre, es una responsabilidad, porque evidentemente hay una exigencia, ¿no? La gente quiere saber qué va a ser lo siguiente, qué vas a publicar, pero también es una gran satisfacción tenerlos ahí. Y sí que es verdad que yo intento adaptar mis inquietudes personales a lo que puede interesar a la audiencia y creo que ese tándem es la fórmula perfecta, ¿no? Escuchar y que te escuchen. Y luego hay un matiz importante que, con el que trabajamos un poco denominado como con respeto. O sea, es importante trabajar desde el respeto a la persona que te está siguiendo. Tenemos que hacer esa valoración y decir, va, son números, no, no. O sea, todo lo que se trabaja, que es un poco lo que siempre estamos pensando en ello, y para mí esto tiene que ser el centro de toda la comunicación, pensar en ellos y en el respeto hacia ellos. Sí, y sobre todo lanzar mensajes positivos. Creo que ha habido una época en la que la negatividad estaba muy presente en redes sociales, pues tipo Twitter, y creo que al final la gente se ha dado cuenta que esto no aporta nada, que lo que queremos es escuchar mensajes útiles, positivos, y si podemos utilizar nuestros canales digitales como medio para, por ejemplo, acciones sociales, difundir mensajes que pueden ayudar a los demás, ¿por qué no? Es que creo que esa tiene que ser la finalidad de las redes sociales, aparte del tema comercial que sobre todo nos interesa, ¿no? Hoy aquí. Bueno, y nos vamos un poco más allá. Nosotros creemos que no hay límites, no hay límites, y uno de los proyectos que os presentamos ahora realmente nace desde sus redes sociales, nace desde digital. Desde esas escuchas, saber entender a su público, y de ahí, ¿qué hacemos? Decidimos crear un formato y nos vamos a crear un formato de televisión. Con el buen resultado, nosotros esto lo llamamos brand entertainment marketing. O sea, saber escuchar y saber llegar para conectar con tu público y la marca de la persona. Tenemos un ejemplo que hemos hecho el año pasado, que es un formato de televisión que se ha emitido en Fox Live. Os traemos una pequeña muestra, una promo. Yo quería un aliciente nuevo, aventuras. Es un honor, pero también una gran responsabilidad. A Lolo. Vamos a venir un día muy fashion. Y lo mejor de todo es que lo vamos a vivir desde dentro. Este sí me gusta. Para añadir más cosas saludables, tendremos nutrición. Yo en mi bolso siempre llevo barritas, algo que me pueda sacar del paso si voy con prisa. ¿Preparado? ¿Listo? Tendremos ejercicios, intento llevar una vida sana, entrenar, hacer ejercicio y simplemente guardar un equilibrio. Empezamos a calentar pilar con algo muy simple. Un deporte súper completo, ¿no? Me voy corriendo. Un montón de secretillos. Este truco buenísimo para llevar una fit life. Vamos, que empezamos ya. Una producción original de Fox Life con Pilar Rubio. Ay, ¿vosotros habéis visto esto alguna vez? Porque es que yo... No te pierdas el estreno en exclusiva de Fit Life. El 20 de abril, aquí, en Fox Life. Este es un ejemplo de que no hay límites, de que no hay barreras.
Sí, lo importante es generar contenido y saber buscar y escuchar la audiencia. Nosotros aquí lo que hemos hecho es 11 capítulos en los cuales están basados con la identidad de Pilar. Pilar la ropera, Pilar la madre que se veía pero no veía, no utilizamos ese recurso porque nos parece lo fácil y nos negamos porque ella ya es mamá, no tiene que vender a nadie más que haya detrás de ella. Ella por sí sola ya tiene ese valor. Pero hacíamos la modelo, hacíamos nuestra sesión de fotos paralel, la fashion week, un do yourself, un día de, con amigas, porque esa es la realidad de una persona, de una mujer de hoy en día. Pero siempre bajo el mensaje de nos podemos cuidar, estilo de vida, una nutrición, que es lo que hacemos todas las mujeres hoy en día. Tenemos el asiento, perdón la expresión, el culito en 20 asientos. Pues eso lo queríamos transmitir en este formato. Cuéntanos, sí. Pilar, un poco tu experiencia. Hombre, la verdad es que ha sido algo bastante orgánico. Y bastante cómodo porque no teníamos que inventarnos nada, simplemente el día a día y transmitirlo de una manera directa y que llegase a todos los públicos, ¿no? Yo creo que ha sido un proyecto muy bonito y sí que es difícil encontrar ese equilibrio en qué muestro de mi vida personal, qué no muestro, porque como muy bien ha dicho Barbiñe, a veces parece que es lo que más interesa de la gente que se mete en redes sociales, ¿no? Ver lo que haces con tu familia y realmente yo creo que se pueden hacer cosas aparte, sin tener que meter tu vida personal, que evidentemente hay veces que hay momentos tan íntimos y tan bonitos que quieres compartirlo con esa audiencia que realmente quieres. Ellos les quieres, ellos te quieren, te admiran y lo haces, pero de una manera puntual, no podemos saturar con... Yo no puedo estar todo el día, todos los días contando cómo me siento. Mira, pues hoy he vomitado. Mañana a lo mejor pues no me cabe vestido y eso. Yo creo que no. Hay gente que es así, que les gusta. Sí, hay gente que es así y yo lo respeto, pero creo que hay momentos, pildoritas, donde está bien que muestres cómo estás, pero no constantemente, ¿no? Tienes que basar tus redes sociales en un mensaje creíble, pero también que sea útil y que podemos enfocarlo de una manera comercial. Vale, pues ahora entramos. ¿Cómo nos asociamos? Una vez que hemos construido esos valores, nosotros nos asociamos y lo entendemos así como partners con otras marcas. No, la verdad es que tenemos esta trayectoria que hemos llevado nos ha dado muy buenos resultados. A día de hoy podemos decir que tenemos muchísimas propuestas, que a todas las tratamos con igual de cariño, con una valoración de respeto hacia quien nos llama, pero lo vemos como una oportunidad, todo, desde la cosa más chiquitita a la cosa más grande. Entonces nosotros analizamos, vemos el ADN y vemos realmente lo que puede encajar. Y un poco cuéntanos un poco cómo esa mentalidad que tenemos, que para nosotros no es cómo metemos esa publicidad, no hablamos ni de meter, sino cómo lo hacemos vivir desde el punto de vista partner, es alimentarnos y el win-to-win ambas partes. Eso es lo que nos compra la audiencia. Pilar, cuéntanos cuando nos asociamos, ¿cómo lo haces? Sí, como hemos adelantado antes, lo importante es que sea una relación que perdure en el tiempo. No queremos una reacción a corto plazo que realmente no sea creíble y no sea sostenible, sino cuidamos mucho este largo plazo, cuidamos mucho el vínculo con las marcas. Prueba todo, os lo digo. Prueba todo, se prueba todo. Todo lo que llega, decidimos que sí, lo come, lo toma, luego hasta os voy a contar una anécdota. Teníamos Dodot un evento, que normalmente en un evento viene la celebrity y se va. Nosotros mandamos producto a casa, siempre pedimos contarnos los valores, qué queréis contar de Dodotis, todo. Les mandamos a hacer los deberes con quien nos asociamos, Cuando llegó el evento, venía un científico a contar la parte técnica. Y tuvimos una reunión previa para lectura de guión y dijo el científico, dice, Pilar, no, lo siento, pero no voy a subir contigo. Dice, ¿pero por qué? Dice, Pilar se había pasado 2-3 días probando con el Dodotis con sus niños, cortando el Dodotis, viendo las bolitas, si se convertían en bolitas, si eso goteaba. Y cuando ella contó esa experiencia, ese científico dijo, no subo. Y ella dijo, sí, que a mí me das muchos recursos para poder hablar contigo mano a mano. Esto es la esencia de lo que, con quien nos tenemos que asociar. Pero volvemos otra vez, volvemos a las personas. ¿A quién vamos a llegar a comunicar ese mensaje? Lo importante no es la cantidad, porque a la oficina llaman un montón de gente, ¿no? Un montón de anunciantes que quieren utilizar nuestras redes
como canal para llegar a la audiencia. Pero no todo vale, no todo vale y no podemos decir que sí a todo, por lo menos en mi caso, y tal y como a mí Garbiñe me ha educado, y creo que al final pues ella está en lo cierto y los resultados ahí están. Tenemos que seleccionar. ¿Cómo? Pues lo importante es que ese producto te lo creas, te sientas identificado con él y encaje en tus redes sociales. Yo no puedo anunciar, bueno, no lo sé, ahora no se me ocurriría, pero lo más importante es que yo pruebe el producto, sepa que funciona y a ella sí me lo creo. Si no me lo creo yo, ¿cómo lo voy a transmitir? Si no me lo creo, ¿cómo se lo va a creer mi audiencia? Entonces, creo que ese, podríamos decir, ese filtro que tienen que pasar los productos, que hace que nosotros seamos en este momento la parte exigente, es necesario, y luego los anunciantes lo valoran, ¿no? Porque saben que su producto va a estar en buenas manos. Y que no cogemos todo, sino seleccionamos muy bien, porque medimos el pulso de cuándo hemos publicado, a qué hora, cuándo pusimos el último informe, de qué manera, cómo posteamos, lo analizamos todo, y es fundamental, porque sí, al final nos ponemos en el lado de quien está recibiendo ese mensaje, y si todos los días estaríamos contando el teletienda, pues evidentemente perderíamos nosotros, los primeros. Sería un canal de anunciantes, ¿no? Mis redes serían eso, porque sí que es verdad que por productos y por ofertas que llegan, podríamos estar todos los días anunciando algo. Creo que eso a la larga no es viable, no es útil, y que mucho abarca, poco aprieta. Al final es así. Entonces vamos a cuidar a nuestros anunciantes y sobre todo en el largo plazo. Muy bien. Bueno, pues queríamos hacer este ejercicio con vosotros, Pilar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que sabemos que es un momento delicado de tu vida. Sí. Es el tercer niño y sí, es una persona tremendamente activa. Nosotros llegamos a un punto que no hace falta hablar. Yo ya sé si ha dormido, si nos gusta trabajar así con todos los que trabajamos. O sea, no, hoy vengo sin dormir. Sí, lo sabemos. Sin dormir por los niños y luego porque no para de trabajar. Pero nos gusta muchos que estáis aquí, que también sois marcas comerciales. Es que queremos sentiros, queremos saber. Esto para nosotros es una manera de trabajar, no entendemos otra manera. Y ella es un ejemplo que queríamos transmitiros. Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.